¡Hola, amigos! ¡Hola, ¿cómo están? ¡Bienvenidos al show de Tufo y Pestoso! ¿Cómo están, gente en sus casas? ¿Están aburridos? ¿No saben qué rico que estuvo, Tufo? El flan de zanahoria podrida. ¡Y qué olor a pata que tenía! Che, vos tenés un tufo muy apetoso. No, pero apetoso sos vos. Ay, bueno, che, hoy tengo una adivinanza buenísima. ¿Para qué me voy a acercar? ¿Hay alguien del otro lado de la cámara? Bueno, vamos a ver a quién tenemos al otro lado de la cámara, porque seguramente los chicos están esperando la adivinanza para participar hoy en los sorteos de tickets y en el show de Tufo y Pestoso. Así es. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Canal 14 de Tickets. Así es, y vamos a comenzar con la primera adivinanza. Dale, yo sin mirar, sin mirar. Bueno, vos no mires, ¿eh? Y adivinala también, participá. Es así, es una fruta. Bueno, déjame empezar. Es una fruta. Yo estoy listo cuando vos quieras. Bueno, es una fruta muy. Ahora estoy listo. Es una fruta muy. Bueno, che, dale. Perdón, dale. Bueno, aquí va la adivinanza, ¿eh? Press attention. Es una fruta muy rica que seguro conocerás. Si su nombre quieres saber, el color tendrás que adivinar. ¿Cuál es? Una tuna. No, pero tiene que rimar. Ah, bueno. Otra vez, dale. Mirá cómo se mueve la manito, mirá. Es una fruta muy rica que seguro conocerás. ¿Sí? Si su nombre quieres decir, un color tendrás que decir. Un color tendrás que decir. ¿Tiene que rimar con ir? No, tiene que rimar con naranja. Ah, el kiwi. ¡No, naranja, pavo! ¡Ay, ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Mirame los ojos! ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Pues aquí estoy! ¡Hay que vencer ese maldito Salazar! ¡Oh, Salazar! ¡Escucha! ¿Salazar? Sí, escuchaos, vamos a hacer una emboscada a Salazar. Sí, yo miré ahí al frente. Sí, yo miré al timón y ustedes lo van a atrapar. Pero no tenemos limón. No, que yo me voy a ir al timón, dije. Al timón, dije. Sí. Y quiero... yo puedo ser Pumba. Pues, sí. Yo puedo ser el Rey León. Ay, tú eres Timón, Pumba y el Rey León. Ay, Dios mío. No me refiero a la película de los dibujitos idiotas. Me refiero a que voy a tomar las riendas del barco. Y ustedes os encadenáis y darle su merecido a Salazar. Oiga, jefe. El único problema es que nosotros dos tendremos que tener mucho ojo. Y solamente tenemos tres entre los dos. Y enseguida van a tener dos menos y siguen hablando. Entonces, ¡al ataque! ¡Al ataque, mis valientes! ¡Así me gusta! ¿Qué sois? ¡Piratas! No, yo soy Manuel. ¡No, pedazo de salame! ¿Qué sois? ¡Piratas! ¡Piratas! ¡No escucho qué sois! ¡Piratas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo era que hacían los piratas? No olvidé. ¡Pira, pira, pira! ¡No! ¡Ta, ta, ta! No. ¡Pira, pira, pira! ¡Ta, ta, ta! ¡No, así no es! ¡Pirata! ¡Ay, Dios mío! Ese... ¡Arr, arr, arr! ¿Qué le pasa? ¡Rum, rum, rum, rum! Arroba, los piratas arroba. Hacen arr, arr. ¡Arr, arr! ¡Arr! ¡Bueno, vaya, vaya! ¡Punto arr! ¡Correos, correos! ¡Iré al timón! Seguramente está por aquí y a Salazar lo vamos a encontrar. ¿Qué tienes debajo de ese parche? Estoy con conjuntivitis. ¡Ay, me has contagiado! ¿Sabes por qué? Porque me han ojeado. Porque tienes un solo ojo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estoy viendo visiones! ¿Por qué? ¡Es Salazar! ¿Dónde está Salazar? Ahí viene, escóndete, pues. Seguramente están buscando esto. ¡Salazar se ha casado! No, ¿quién dijo?
Este es el anillo que yo os he robado a otro jefe pirata. Salazar es medio zonzo. Le habla a la cámara en vez de hablarle al micrófono. Aquí está ahí la llave. ¿Os queréis? ¡Sí! ¡Venid buscarla! ¡Sí! ¡Esa! ¡Salazar! ¡Por favor, esperad! ¡Ay! ¿Hay una cámara? ¿Quién ha puesto una cámara aquí? Pobres niños, tontos e idiotas. Yo tengo la llave y crecieron. ¡La tengo! ¿Eh? Oye, maldito. ¡Tómala, tómala! ¡Tómala! ¡Aquí, aquí! ¡Tírala, tírala! ¡Tómala! ¿Sí? ¡Oye, tírala, Manolo! ¡Tómala, ahí va! ¡La tengo! Oiga, no me hagas así. ¡Oso! ¡No me juegues! ¡No jugáis conmigo! ¡Le pegué en el pie! ¡La perdimos otra vez! ¡Oye! ¡Oigan, Salazar! ¡Me presta la llave! ¡Sí, por supuesto! ¡Ahí está! ¡Ven, búscala! La conclusión de este episodio la veremos en el próximo episodio, valga la redundancia. Porque Salazar no has obligado a encontrar. No se pierdan el próximo capítulo de Los Piratas del Asfalto y Don Salazar. Don Salazar se ha